llegada de esta onda tropical. Lluvias de moderadas a fuertes con intervalos de chubascos que se van a estar intensificando sobre todo durante la noche. Tenemos precisamente la tormenta tropical Greg y ya la depresión tropical 8E, que ahí le estamos viendo en la imagen, que desde un principio estuvimos pasándole el pronóstico con respecto a su trayectoria. Su trayectoria, que siempre indicó que se iba a estar alejando por completo de nuestro país, continúa alejándose por completo, pero ¿qué tal la onda tropical? Con probabilidad de precipitaciones, con una mínima que se mantiene entre los 25 a 26 grados centígrados, la máxima también estable entre los 30 a 31. De hecho, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el día de hoy alcanzan hasta una temperatura muy cálida, superando los 30 grados centígrados, ya por la península de Yucatán, en Cancún, Cozumel, Chetumal, entre los 26 a 27 la máxima. Para el noroeste de nuestro país no van a estar siendo afectados por el frente frío número 19 de la temporada, pero entre los 26 a 29 grados. Costa del Pacífico, probabilidad de precipitaciones muy, muy baja, un cielo mayormente despejado y soleado. Igualmente, mañanas y noches agradables hacia la zona central, tiempo seco. Solamente en el noroeste de nuestro país es donde vamos a estar teniendo